¿Sale? Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. El día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante y agradable, sobre todo un programa que no es común en general. Vamos a hablar de sexo. Y para eso vamos a presentar a una gran amiga de Astele, Mildred García. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todo su auditorio por recibirnos en sus hogares. La verdad, muy contenta, muy feliz de estar aquí con ustedes, pues a platicar de todos estos temas que son de suma importancia y creemos que se lleven algo en el corazón y en la mente. Perfecto. ¿Y Lalo Valera? Gracias, Lalo. A sus órdenes. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Estamos aquí para orientarlos y hacer que disfruten más su vida sexual. Perfecto. Y saludos a la comunidad de Astele, saludos a la comunidad de Cadena H, Canal 169 de Total Play. Pues bueno, a ver, yo les hago una pregunta. Ay, para empezar, ¿realmente los mexicanos, ya no hablo de los latinos, los mexicanos, estamos educados adecuadamente en lo que es la materia sexual? Es decir, ¿tenemos una adecuada educación sexual desde la en toda nuestra formación escolar, universitaria y humana? ¿Me permites? Pues mira, definitivamente no. Hay mucho morbo. Hay muchas cosas que desafortunadamente nos hereda nuestra sociedad, nuestra familia, la forma en cómo nos educan. Es decir, cuando nosotros crecemos, desde el momento mismo que te empiezan a decir, déjate ahí, no te toques, es que eso está sucio, creces, lo grabas en tu mente, se te queda en el chip y vas creciendo con esa información. Entonces, cuando ya tienes tu vida sexual de pareja, hablando un caso en particular, pues estoy viendo a unas personas porque dice, es que a mí me encanta hacer sexo oral a mi esposa, pero mi esposa no se deja, porque dice que es sucio. Entonces, empezar escarbándole con ayuda de un psicólogo, un amigo muy bueno psicólogo, me dice, es que ese problema lo tiene arraigado desde la infancia. Tenemos eso ya arraigado. Vamos evolucionando, vamos a la escuela, no hay una temática sexual, solamente es por encimita, los órganos genitales, este es el sexo, estos son los hijos, pero no hay como una profundidad. Te enseñan más que a disfrutar, te enseñan más a procrear. Entonces, esto ha sido como una merma muy fuerte que hemos tenido hacia la sexualidad. ¿Y tú qué podemos crees? Decir palabrotas, ¿no, verdad? Por favor, este es tu programa, puedes decir lo que quieras. Pues yo creo que en México, desgraciadamente, somos un país de mal co... Dilo. No, punto suspensivo, no, para no para verme ya... tan mal. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no vemos a tu jefe, a tu jefa que está de mal humor y qué dices? No, bueno, a este ya que le toque Pancho, ¿no? Ya que le toque algo en la noche, porque realmente el no tener una buena vida sexual va a repercutir profundamente en tu vida vertical, porque no eres un ser productivo, ¿no? La sexualidad nos da esta alegría con la vida. La sexualidad no es nada más pues reproducirnos como animalitos. La sexualidad te da creatividad, te da pues esta chispa bonita. Poco cuando no tienes un orgasmo increíble y al otro día tu hija, préstame, se nota, el coche. ¿No? Sí, llévatelo, ¿no? Te lo regalo, hombre. Te lo regalo, anda uno de buen humor. Sin embargo, ¿qué es nuestra realidad? Ve el tráfico de la Ciudad de México, ve nuestro día a día. La verdad es que somos un país que no disfruta bien su vida sexual. Hay estadísticas donde la vida sexual o la vida en pareja se limita a 20 minutos al día y te incluye el sexo. Entonces imagínate qué tan grave es que con quien compartimos nuestra vida, en el mejor de los casos si estamos casados, y si estás soltero, pues peor, ¿no? 20 minutos al día dedicarle a tu sexualidad cuando es algo tan importante en la vida, pues yo creo que por eso es muy importante, pues, informarnos y dar placer y recibir placer. ¿Sabes qué? La verdad, por lo que están diciendo, yo le voy a pedir una sugerencia para el siguiente debate. Por favor, dense su tiempo antes de salir y que muestren la alegría en sus caras. Exacto. ¿No? Oye, pero dentro de este país de doble moral, ¿por qué la tenemos? Claro. Condenamos lo que disfrutamos, ¿no? Claro. O sea, le dices a tu hijo, no lo hagas, pero cuando tú des lo que deseas o lo has hecho o lo quieres hacer. Entonces estamos hablando de dos vertientes. En ese sentido yo les pregunto, como padres, como adultos, ¿cómo podemos involucrarnos más con la vida sexual de los niños? Es decir, en el sentido de prepararlos, ayudarlos, orientarlos, o simple y sencillamente comunicarnos.
Pues yo siempre he pensado que si quieres romper el molde, tienes que hacerlo. O sea, si quieres empezar algo nuevo, una, tomar la decisión de querer cambiar. Dos, empezar a informarte, pero no información de revistas comerciales, o sea, de ponle velitas y le das el masaje y vas a ser feliz toda tu vida. La no receta existe. Del Cosmo, ¿no? Sí, los exacto. Cinco pasos para volverlo loco. No funciona. Tienes que informarte con personas profesionales, ponerlo a tu práctica y después de ahí, ya cuando tú tienes la información y cuando ya lo estás practicando y te está dando un buen resultado, transmitirlo a tus hijos. Ejemplo, me dijeron que podía hablar con todos los nombres. Ok, gracias. Entonces, la única que se mesura es acá mi cuate, sí, que no lo quiso decir. Sí, no. Hablemos de masturbación. Para muchos de nosotros, para empezar, ni nos hablaron del tema y nos educaron mal respecto a este tema. ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces en el baño, corriendo, porque ya está por entrar la hermana a bañarse, ¿sale? Eso lo registra tu mente y por eso tenemos tantos eyaculadores precoces en México. Primer punto. Segundo punto. Eso es algo bien, bien curioso. Perdón que te interrumpa. No, adelante. Pero la mayoría de los casos de eyaculación precoz, la mayoría se puede prevenir, se puede curar en menos de 3 meses. ¿Por qué hay tantos casos, no? Por la doble moral. ¿Por qué hay tantos casos? Porque finalmente dicen, pues no pasa nada, como no tengo esa información y no sé cómo llegar y erotizar a mi pareja, llego, meto y hago mi trabajo y termino y me duermo. Así estamos educados, ¿sí? En el caso de la mujer, le dicen, no te masturbes porque eso es sucio, porque ante la religión no es correcto, ante la sociedad menos, ¿no? Entonces, necesitamos romper esa información y empezar a decirle a nuestros hijos, primos, sobrinos, quien necesite esa información, hazlo, disfrútalo a solas y en privado e infórmate, ¿no? Eso es lo que sí podemos hacer para empezar a cambiar. Yo creo que también mucho es el tabú, ¿no? De los niños no tienen sexualidad. Ojo, tienen sexualidad de acuerdo a un pensamiento de niños, ¿no? El ser humano va a tener un pensamiento sexual desde el momento en que tiene raciocinio hasta el momento de su muerte. El pensar que nuestros abuelitos no tienen vida sexual, es un error. Están totalmente equivocados. Los niños tienen juegos donde desarrollan este erotismo y también la gente pues de cierta edad también sigue teniendo su sexualidad. Entonces es una negación de nosotros los adultos pensar que un niño no tiene sexualidad. Lo que hay que hacer es guiarlo para que esta sexualidad sea saludable y no abusen de él algunas personas mayores con otras intenciones. Pero perdón, fíjate que ahorita lo que están comentando es, hablan de la masturbación, sí, y lo como que se lo derivan más a los jóvenes o a los niños. Que pero yo, ¿qué los adultos, claro, no se pueden masturbar? Y yo cambiaría la palabra masturbación, que la odio, porque masturbación quiere decir mano que turba, ¿no? Y es una idea que está muy, muy arraigada en el pasado y es por eso que no nos damos el chance de disfrutar el placer, porque ya desde la palabra es mano que turba, masturbación. Estoy de acuerdo. Lo correcto es una autoerotización. ¿Qué tengo que hacer? Pues un momento donde esté yo tranquilita, que no me vaya a molestar el vecino, bueno, a menos que quieras abrirle al vecino. Digo, buen punto. Pero bueno, si no quieres abrirle al vecino, estate un ratito tranquila, un bañito, algo así rico, y descubre tu cuerpo. Un ejercicio maravilloso es, mientras te estás colocando crema, saliéndote de bañar, ponte en cada parte de tu piel. No genitalicemos. No puedes llegar al orgasmo solo vía clítoris, vía vaginal, vía pene. Puedes llegar a un orgasmo con la piel, con el cerebro. El órgano sexual más grande que tiene el ser humano es el cerebro. Mientras existe imaginación, puedes tener todo el erotismo posible. Perfecto. Miren, ya nos están llamando para hacer una pequeña pausa, pero yo al volver me gustaría que me contestaran esto. Sí. Desafortunadamente, las personas hemos tenido una mala educación sexual. Digo, hemos como población. Claro, sí, claro. Es algunos, es cultural. De eso. Es cultural. ¿Cómo hacemos para que en una etapa tardía, me refiero ya después de los 15, 18, etcétera, podamos empezar a conocer lo básico de una adecuada cultura sexual? No me respondan ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Chan, 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 chan.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Bueno, nuevamente les platico o les pregunto. Para las personas que de alguna manera hemos sido parte de esta deficiente educación sexual y queremos de alguna manera actualizarnos, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque muchas veces dice, como que a veces es pecado decir voy con el sexólogo, ¿no? Un pecado social. Imagínate. ¿Pero qué podemos hacer? Pues lo primero es informarnos, pero asistiendo a talleres, como lo comentaba hace unos minutos, asistiendo a talleres, tomando cursos, experimentando en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida, con nuestra pareja y rompiendo ese tabú tan fuerte de que es negativo, de que es malo, de que solamente es por reproducción. No, o sea, no es cierto. Tenemos que entender que nosotros la sexualidad la podemos disfrutar. Y como decía Mildred, no forzosamente con una pareja, sino autoerotizándonos, conociendo aquellas partes de nuestro cuerpo que finalmente nos provocan placer, pero que están satanizadas. Eso es algo muy importante. Lo segundo que siempre recomiendo es busca especialistas. Por ejemplo, mencionabas al sexólogo. ¿Por qué no asistir a un sexólogo antes de que a que te enseñe, pues no sé, cómo disfrutar más tu vida sexual, cómo es chupar, jalar, trepar, cómo hacer más divertida tu placer? Porque finalmente tenemos algo en contra, el tiempo y la química cerebral del enamoramiento, que esto tiene una caducidad, pues,
muy, muy tajante. Y finalmente, nuestro erotismo y nuestra sexualidad va a ser una herramienta muy importante para que podamos, estando juntos con nuestra pareja, y disfrutar todo este tema muy importante. Pero también es importante asistir a talleres, comunicarse con su pareja, poner las cosas sobre la mesa, porque todo tiene que ser consensual. Si yo quiero hacerlo, si yo quiero disfrutar y si yo quiero empezar a experimentar y mi pareja no quiere, no va a suceder, es casi imposible. Pues yo lo que primero les podría decir es desconéctate para conectarte. Reaprende. Reaprende, ¿no? Todo lo que ya tenemos como establecido, olvídate de eso. Empieza a funcionar desde un lado B, ¿no? Si nuestro pensamiento siempre es muy racional, pues vamos a intentar razonar, pero desde otra perspectiva. Porque, bueno, también hablamos mucho de eyaculador precoz, pero bueno, el eyaculador precoz depende de que su pareja llegue al orgasmo. Y si la mujer nunca llega al orgasmo, pues todos los hombres que le toquen van a ser precoces. Entonces, realmente yo creo que la clave número uno es desconéctate de la vida, de los problemas, del estrés, de los niños, para conectarte y tener un erotismo consciente. ¿A qué me refiero con un erotismo consciente? Que en ese momento solo seas tú y tu pareja o tú, pero que sea realmente al 1001%, que realmente entregues lo mejor de ti, lo mejor de tu sangre, lo mejor de tu carne, lo mejor de tu imaginación. Realmente conéctate en ese momento con tu pareja. Y bueno, pues tenemos algunos talleres que damos Lalo, casualmente yo. No, al contrario, por eso precisamente que casualmente damos. Yo los invito por mi parte el 19 de mayo en la Colonia Roma. Voy a tener un taller pues muy dedicado a la cuestión erótica. En estos tiempos donde el estrés y el tráfico son demasiados, pues bueno, te vamos a ir enseñando cómo poco a poquito despojarte de estos tabús, de estos mitos, para vivir tu sexualidad de una forma tan plena que al caminar brilles. Dice, claro. Perdón, nada más aquí hay algo que me llamó la atención. Dicen que el principal inhibidor sexual es la culpa. Claro. Claro. Porque normalmente la culpa es, tú decías, es que no llegan al orgasmo, es eyaculación precoz. Cuando se genera culpa cuando no cumples las expectativas propias y de tu pareja. ¿Sabes? Placer viene de la palabra placenta, ¿no? Entonces, el placer debería de ser lo que nos une con la vida, el amor. Sin embargo, pues las culturas judeocristianas y las religiones y demás nos han castrado el placer para poder dominar las masas. Es mi perspectiva. Y precisamente basado en lo que acaba de decir Mildred, pues lo que tienes es la culpa. Me he encontrado a parejas que me dicen, es que, bueno, van a pedir ayuda y que finalmente dicen, Lalo, ¿cómo le podemos hacer? Porque al momento de que yo tengo mi orgasmo, lo que hago es, bueno, deja de respirar, se hace como bolita y lo frena. Y dice, entonces yo no sé lo que es un orgasmo. Y su pareja dice, yo lo disfruto plenamente. Bueno, aquí como los dos ya están de acuerdo, lo único que podemos hacer es empezar a quitar esas culpas. Como dijo Mildred, como quitarle pétalos a una rosa para encontrar ese centro. Y desgajándote. Exacto. Y encontrar el centro de ti. Fíjate, yo tengo muchos pacientes, clientes, como lo quieran llamar, que la mujer acaba de tener sus bebés, ¿no? Y entonces el hombre, parejas de recién casados, de 30 años, y en ese momento en que ya tienen el bebé, el hombre la ve de una forma totalmente diferente. Ahora ya no es la amante, la sexy, ya es la mamá de mis hijos. ¿Cómo le voy a decir a la mamá de mis hijos que me la chupe? ¿No? Entonces, ahí es donde entra la culpa. Por eso mi recomendación primera, ¿no? Desconéctate de que es la mamá de tus hijos y conéctate en ese momento de que es tu amante. Ahora, perdóname, aquí has dicho algo básico, o que me parece muy importante. Perdón, por parejas jóvenes de 30 años. No, parejas jóvenes de 30 años. Cuando antes parejas jóvenes, hace 20 años, eran de quizá 25 y hace 40 años eran de 20. Pues es que los 40 son los nuevos 30. Ahora, también el estado de que la gente ha subido su población de vida, su, ¿cómo se dice? Longevidad. Su longevidad, pues también te da oportunidad de experimentar otras cosas, ¿no? Mi mamá a los 40 años
no es como son mis amigas de ahora de 40 años, ¿no? Sí. Y también algo muy importante que hay que entender es de que la situación económica de nuestro país nos frena esa que lleguen los hijos. O sea, es por decisión propia, es por decisión de pareja decir, bueno, vamos a, ya ahora los hijos se planean. Bueno, eso con los chavos de 30, porque a los de 12 no les importa tener hijos. Es impresionante que hoy en día los niños empiecen a tener relaciones a los 13 años. Ojos, papás, de verdad, vean qué están viendo en el iPad, porque es muy fácil nada más darles el teléfono para que no estén molestando. De verdad, ojo, ver qué sitios están visitando, con qué personas están platicando, qué fotos suben, porque yo de pronto me encuentro en el internet fotos de chavitas de 14, 15 años, en posiciones, pues, de verdad, de desagradables, ¿no? Peligrosas para ellos. Entonces, sí hay que estar como muy, muy al ojo y, pues, no se predica más que con el ejemplo. Claro. Y empezar a hablar del tema con ellos, porque les voy a comentar algo bien, bien chusco, ¿no? Unos amigos decían, es que mi sobrino llega y lo primero que dice, por favor, pon la película de Blancanieves. Y pues ya tienes 12 años, pero los otros están chiquitos, ¿no? Ponían la película de Blancanieves. Entonces, la mamá de los chiquitos, o la que recibe la visita, dice, pues voy a ver por qué quiere la de Blancanieves. Después de ciertos minutos que corría la película de Blancanieves, empezaba una parte porno, porque el disco lo habían reciclado y lo habían sobrescrito con la película de Blancanieves. Y el chamaquito era lo que quería, ¿no? Finalmente ver el porno. Pero el punto no es tanto como estar fiscalizando. Es importante sí poner ojo chicharo, como dicen, pero también otra parte importante es empezar a explicarles para que le empiecen a perder el morbo. Y estas películas porno, que es otro temazazo, porque muchos... todos hemos visto porno. Yo desde mi adolescencia también vi porno. ¿Y qué todos. Es lo que pasa? Te genera esa frustración porque llegas y ves a un hombre. Bueno, en mi caso, yo de chico pensaba, bueno, veo un hombre súper musculoso con un pene de 30 centímetros que aparte se la pasa 2 horas dándole a la pobre chica o a una serie de chicas. Y decía, ¿y por qué yo no puedo hacer eso, no? Entonces... hasta que entendí y empecé no a estudiar. No puedes hacer eso. No, ¿cómo? Sáquenlo de este sí, vámonos. No, eso no, que toca sí. Lalo es bien importante porque desgraciadamente hemos crecido con una cultura sexual que nos ha dado el porno, no una cultura sexual real. Sí, tienes toda la razón, porque de repente decías, oye, 7, 8, 10, 15 veces en 2 horas, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? Y yo de verdad no puedo y mis amigos no pueden. Entonces, es ahí donde empieza... Y si desde conocen ahí a alguien que sí pueda, mándenos. Entonces, sí es algo como importante entender que es una película, es como Harry Potter, o sea, por más claro, que agito la varita, no puedo. Es una película porno, es una película, es ficción. Es más ficción que lo sabe. Claro. Exactamente. Sí, por favor, muy bueno. Es ficción. Pero fíjate que hay algo... que me parece sorprendente. Dentro de lo que he escuchado de las campañas políticas, no creo que haya escuchado algo realmente sobre el tema de educación sexual o sobre el tema de alguna manera, el apoyo real y concreto a los jóvenes en estos temas, y niños y jóvenes. Pues finalmente es algo que está pues satanizado, ¿no? Porque vamos a suponer una familia promedio. Cuando la hija sale embarazada, ¿qué es lo que pasa? Lo primero es vendarla, ¿sí? Si no es que acuden ahora ya a las clínicas de aborto. Se lo saco por la boca. Se lo sacamos, ¿sale? Y nadie se enteró. Entonces, es como un secreto a voces. Y finalmente, si estamos hablando de que los candidatos están a favor de la sociedad, están a favor de la vida, pues no van a tocar este tema. Y también no tocan el tema de educación sexual porque nuestra sociedad aún no está preparada para tener esta información en mano de los pequeños o incluso de los adultos. Una buena información. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto que hay libros de sexualidad para niños en una biblioteca? Nunca. Sin embargo, hay un lugar que se llama el armario abierto, donde hay libros que vienen de 3 a 5, de 7 a 9, y te van guiando de cómo hablar de sexualidad a tus hijos para prepararlos y que finalmente vivan una sexualidad libre. Fíjate que hace tiempo Ebrard sí sacó un libro de texto, que yo no sé por qué lo sacaron de las escuelas, pero sí sacó un libro de texto muy bueno sobre sexualidad.
en el sexenio de... ¿Con Ebrard? Bueno, no sé sí. si es sexenio. Sí, también fueron 6 años con él. Ahí sí. Y bueno, después desapareció la iniciativa y no se ha vuelto a retomar. Y a mí sí me parecería muy importante retomarla. Y bueno, aquí me voy a suicidar públicamente con todas las feminazis. Yo creo que sí me pronuncio en contra del aborto. Por eso me voy a suicidar aquí en frente de las feminazis. Porque sí es tu cuerpo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero también pudiste haberlo decidido antes, ¿no? Sí creo que... Y prevenirlo. Y prevenirlo. Entonces, yo estoy en contra del aborto, pero sí a favor de una cultura de prevención, ¿no? ¿Por qué ir al dentista ya que nos duele una muela? ¿No? Ya vamos hasta el final. Lo que hay que hacer es prevenir, ¿no? ¿Cómo? Dando clases de autoestima, clases de reproducción, clases de tu cuerpo. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades, embarazos, etc. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo al volver les pido de favor que me contesten. Si estamos hablando que en la sexualidad tenemos una doble moral, ¿qué pasa con la diversidad sexual? ¿En dónde quedaría dentro de este contexto de doble, triple, cuádruple o quíntuple moral? No respondan, hacemos una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Sofragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Y bueno, les reitero mi pregunta. O sea, si hablamos de esta cuestión sexual, decimos que somos de doble moral. Pero ¿qué o pasa? Triple. O triple, o cuádruple. Pero yo, ¿dónde calificar lo que es la educación para la aceptación de lo que es la diversidad sexual, de lo que es las parejas del mismo sexo y todas las variantes que pueden llegar a tener? Que como alguna vez Alejandra Vogel lo dijo, son tantas que ya ni me acuerdo de ellas. Sí. Sí, no, bueno, si nos ponemos a ver el XLGT, nunca acabamos. No, yo lo que sí me gustaría que quedara algo súper, súper claro es que es una orientación. No es que, no es una elección, vaya. Ningún chavito ni chavita crece y dice, ay, yo quiero mejor ser gay para pelearme con todo el mundo, para no poderme casar, para que me hagan bullying. No pasa, ¿no? No es una condición, no es una elección. Es una cuestión de orientación sexual, no una elección. ¿No? Uh-huh. O sea, nadie elige ser gay, uh-huh, sino pues su orientación es homosexual. Es claro. Pero fíjate que en ese sentido, la otra vez platicaba con otra persona, que no voy a decir su nombre porque no viene al caso, y me decía, bueno, hay gente que elige ser gay por conveniencia, porque resulta que el jefe tiene cierta preferencia y ya destaqué ante él, entonces, pues, si con esto logro... No lo creo, porque es, como decía Mildred, o sea, ¿quién le da a la sociedad un bat para que te batee todos los días? O sea, no, está como muy, muy cucú, ¿no? Lo que sí es cierto es que debemos entender que nuestra sociedad no está preparada. Actualmente yo estoy acudiendo a talleres y a cursos todos los sábados en una sociedad civil que se llama Cuenta Conmigo. Yo asistí porque finalmente me interesa mucho este tema. Entonces, al momento es un taller para padres y otro para hijos. Entonces, el hijo tiene preferencia homosexual o lésbica, pero algo que me encontré hoy es de que pues uno como hijo va y le dices a tu papá o a tu familia, soy gay, ¿no? Entonces, pues ya como que está un poquito más digerido el tema. Pero en este caso me encontré que de 10 familias que estaban en el taller, 7, sus hijos no solamente le dijeron que eran gays, más bien les dijeron que eran transgéneros. Y eso está como peor aún, ¿no? Según la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora no me llamo Eduardo, ahora quiero que me llamen Paulina. Entonces, eso meterlo al cerebro de la familia y al ámbito social está terrible. Y en este curso lo que enseñaron precisamente fue entender qué es un transgénero, qué es un transvesti, o sea, empezar a tomar conciencia de los nombres. Y las familias fueron aceptando, fue muy difícil, lloraron, berrearon y yo pues finalmente me nutrí de toda esa información. Y al final hacen el final del taller se juntan los dos talleres, el de los hijos y el de los padres. Y fue algo tan, tan emotivo, ¿por qué? Porque finalmente entendieron y muchos de los papás decían, es que ahora me arrepiento de todo lo que hacía, porque pasaban las chicas dándose un beso o los mentados los jotitos. Los cupas para arriba que te caen. Y me acuerdo que me subía al techo de la casa y les vaciaba un balde con agua cuando pasaban agarrados de la mano dándose un beso. Y ahora entender que no solamente tengo a alguien diferente en la casa, sino que le gusta vestirse de mujer o viceversa, chicas que se sienten atrapadas en un cuerpo de hombre. Entonces, es algo como muy difícil, es un shock tremendo, pero ya hay lugares para entenderlo. Entonces, hablando de esta doble moral, ellos decían, yo siempre supe que mi hijo no era hijo, tenía tendencias a ser como hija, ¿no? Desde los juegos, desde la ropa que escogía, los colores, con quién se juntaba, pero se hacían de la vista gorda. Ojo, también aquí hay como una cuestión bien, bien importante, ¿no? El ser humano está hecho de varias dimensiones. Mi orientación sexual es una... Mi rol en la sociedad es otro, uh-huh, y con quien yo me identifico es otro. Entonces podemos encontrar como muchas variaciones que nos da para un programa entero, uh-huh, ¿no? Mucho. Entre lo que pienso, lo que digo y lo que soy. Y pues bueno, un poquito con esto de los gays, les cuento un chiste rápido. Está el niño gay, ¿no? Y pues ya por fin le va a decir al papá, oye, papá, fíjate que, pues, no sé cómo decirte, pero, pues, la verdad, soy gay. Y el papá, no, mijo, tú no eres gay.
Sí, papá, de verdad, soy gay. A ver, ¿tienes coche del año? ¿Tienes coche del año? No. No, pues no. ¿Tienes, te vistes a la moda? No, pues no. ¿Vas al gimnasio? ¿Tienes buena cultura del cuerpo? No, pues no. Entonces no eres gay, nomás eres un puk. Un jotito más. Un jotito. Exacto. Más, ¿no? Entonces también hay como esta homofobia y estas expectativas, porque al final no hay papá que no tenga expectativa. Si va a ser gay el hijo, pues entonces yo creo que es el gay tipo Ricky Martin, ¿no? Entonces también el cargarle de expectativas a nuestros hijos es también algo muy fuerte, porque entonces intentamos vivir su vida a través de ellos, ¿no? Y no dejarlos ser al natural. Fíjate que tuve la oportunidad de platicar con una serie de personas ya que les diríamos muy adultos mayores, de 80, etcétera. Platicando con ellos me decían que la mentalidad en sus tiempos era primero muerto mi hijo que puto. Exacto. Claro, claro. Y había familias que los desterraban, los corrían de su casa y preferían verlos en drogas, en situación de calle, que antes decir que era de su familia. Que eso es algo bien padre que ha cambiado, porque digo, a Lalo y a mí, que ya no somos tan jovencitos, ¿verdad? Chicos. Nos tocó un ambiente difícil, en una vida difícil, porque los dos trabajábamos para cierta marca rosa. Entonces, pues vivíamos mucho en el ambiente que se desenvolvía gay, ¿no? Y veíamos cómo de verdad había chavos que a las 10 de la mañana llegaban a situaciones, puntos de encuentro que le llaman, hasta las 10 de la noche. Entonces, ¿por qué? Porque entre más oscuro sea un tema, más morbo hay, más peligroso hay. El mejor consejo es que todo sea abierto, porque entre más amplitud al tema, menos riesgos y menos peligros hay. Sería mi perspectiva. Y fíjate, claro, que algo que me llama la atención de ustedes es que somos generaciones distintas, pero ustedes ya lo van con más normalidad, mucho más fresco y todo, y me imagino que la siguiente generación de ustedes lo verá con mayor naturalidad. Con mucho más. Hasta lo que he apreciado con algunos niños, que ya lo ven con toda normalidad, ¿no? Pero es que depende mucho de los papás. O sea, posiblemente nosotros, de la edad como lo mencionas, ya estamos como muy abiertos. O sea, el hablar de penes y vulvas, pues es como muy común. Pero me he encontrado personas de nuestra edad con internet, han viajado por, no sé, toda Europa. Con maestrías de sexualidad. Con maestrías, con escuelas que no voy a mencionar el nombre de paga. Y que finalmente te preguntan, oye, ¿pero dónde está la vulva o dónde está el clítoris? ¿Cómo? O sea, es increíble, pero lo importante de todo esto, de esta generación que ya lo ve más normal, es informarse. Por ejemplo, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Sí, también, en una, ¿no?, pareja gay, ¿no? Se tiene un mito de que en una pareja gay o en una pareja de chavas gays, alguno tiene que ser el hombre y otro la mujer. El eso rol. Sí, eso es una incultura, no pasa. Y hasta a veces muchas personas se molestan, ¿no? Claro. Pero finalmente, aquí el punto es de que no es tanto la generación, más bien es la información y las zonas geográficas, la muy posición importante social, hay muchas cosas que influyen. Pero también, ahorita lo del Tinder. Todo mundo está metido en Tinder, en Grindr, en todas estas aplicaciones para poder ligar. Y la mayor. Quédense sus condones, por favor. Por favor, por favor. Usen látex, sin globitos no hay fiesta. Y finalmente lo que hacen es ven a una persona prácticamente como reses, te califican y dicen sí me gusta, la tiene grande, la tiene chica, tiene seno grande, tiene chico, la califican, tienen sexo y no se preguntan ni su nombre. Y esto ha hecho que también las relaciones interpersonales también sean más desechables, ¿no? O sea, antes yo recuerdo que la gente pues te hablaba por teléfono, escuchabas el tono de voz, procuraba más una relación. Hoy en día es, no me funcionó, no me contestó, 5,000 opciones más. Entonces yo creo que también hay que humanizarnos muchísimo más y no dejar que la tecnología coma esta parte de la sensibilidad humana, ¿eh? Ahora bien, hay algo que me llama mucho la atención. Fíjate que participo en varias redes de escuela, etcétera, pero con algunos de mis compañeros, por ejemplo, es muy dado a que todo el tiempo se esté mandando pornografía, lo cual, digo, no es malo ni bueno. Qué raro, entre hombres. Entre pero mujeres eso no pasa, ¿eh? Pero ¿sabes qué me llama mucho más la atención? No que la manden, sino que en un momento dado
es que llegan a tener tantas, de alguna manera, fantasías, que dice, oye, espérate, ¿cuántas horas le dedicas a estar buscando fotos distintas, no? O sea, sí. O sea, ¿qué no trabajas? Porque yo puedo entender que mandes 10, 15, pero en un mes. Pero ya cuando mandas 10, 15 al día, dices, oye, ¿dónde estás? ¿No? Ahí tendríamos que tener bien claro tres conceptos, ¿no? Lo que es una patología, lo que es un fetichismo y lo que es una expresión. ¿Cuándo es una patología? Cuando dejo de trabajar, dejo de contestar otros correos, de hacer otras cosas por estar viendo porno o cualquier otra cosa. Un fetichismo, pues que me excita solo con esta situación. Y una expresión, pues nada, que lo estoy viendo y se me hizo chistoso y se lo mando a mis amigos. Entonces son como tres conceptos diferentes que engloban lo mismo, pero digamos que es el grado de peligrosidad. Y algo por entender también es de que el hombre tiene más despierto el ámbito sexual, más bien todo el tema sexual. Visual. Exactamente, visual. Y la mujer no tanto. Ahora, hablando de por parte de la educación, como lo tocamos al principio del programa, es el hombre está más enfocado a, mijito, échate a todas las de la prepa, pero tú eres, tienes que ser mi gallo, ¿no? Y a la mujer que le dicen, tú no te toques porque finalmente tienes que guardarte para tu marido. Entonces, la sexualidad en la mujer está más reprimida. Por eso en los chats, como lo mencionaban, en el de los hombres es más divertido mandarse en los grandes puro porno. Y en el caso de las mujeres, por lo regular siempre mandan la foto de los hijos porque son más emocionales. Te mandan la foto de buenos días, no sé, de autoestima, pero estoy entendiendo el principio de la educación. ¿Cómo se ve que no están en un chat de mujeres? Bueno, vamos ahora, a hacer una pequeña pausa y al volver yo les pregunto, las nuevas formas con la tecnología se han incrementado. Las nuevas formas de cortejar a las personas, no me respondan, hacemos una pausa. Yo te volvemos. Tengo unas buenísimas. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Sofragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
regresamos, amigos de Tus Propias Palabras. Bueno, nos quedan unos minutos ya para irnos, pero les voy a pedir un favor. Que no sea la primera vez que vengan y que estén constantemente viniendo para que podamos platicar, porque este tipo de temas tenemos la oportunidad de que no en cualquier lugar se platican, y qué mejor que hacerlo con de una forma agradable como lo estamos haciendo. Abierta, claro. Abierta y quizá hasta botanera, porque no estamos siendo muy técnicos. No, hombre, muchísimas gracias. Yo feliz de la vida, vengo cuando quieras. Un agasajo todo tu equipo, todos, muy bonito. Ahora, perdón, vamos a hacer algo, que nuestro público, que tu público te mande todos los temas de sexualidad que quieran tocar. Preguntas y los resolvemos. Y vamos resolviendo, y si es muy, muy, no sé, masivo, pues hasta hacemos un programa de ese tema, no pasa nada. Claro, preguntas y respuestas y ya las vamos resolviendo. Ahora bien, yo nada más digo, nos queda poco. ¿Qué nueva, con la tecnología que nos ha dado posibilidades de cortejar a una mujer? ¿Qué pasa? Híjole, pues no solamente a una mujer, porque bueno, ya existe el Tinder y finalmente todo se vuelve... Mira, existen los millennials, ¿no? Que es toda una generación que hay que entender. Y ellos son como más prácticos. Se quitan toda esa parte del romance, toda esa parte del enamoramiento, del cortejo, y van a lo que van. Entonces, existen estas aplicaciones que nos ayudan a eso. Pero también eso nos genera como muchos de ellos dicen, es que yo voy, tengo sexo y finalmente regreso a mi casa solo. O sola. Entonces, pues les genera como esa situación de vacío, pero también muchas, y principalmente las estadísticas dicen que es la mujer la que se mete más y accede más a actos sexuales que no están de acuerdo por el simple hecho de sentirse queridas o amadas. No todas, pero sí son como más, más altos en su porcentaje. Y todo esto tiene que ver con autoestima. Ok. Yo creo que las redes sociales son una gran herramienta que nos pueden servir de muchísimo en la vida para expresarnos, por ejemplo, pues a mí me encantan, yo sí soy fan de las redes sociales, pero sí creo que tenemos que humanizarnos más, dejar de mandar menos watts y más cafés. Creo que sí debemos de vernos a los ojos y no perder ese contacto humano, ¿no? Porque el enamoramiento es una conducta humana y solo se puede hacer de humano a humano. Te puede llamar la atención, te puede jalar por las redes sociales, pero en realidad el contacto humano pues nunca va a ser sustituible. Perfecto, miren, ya nos están llamando porque ya se va a acabar esto. Pero rápidamente, Lalo Valera, en tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Quién soy? Soy una persona divertida, soy una persona alegre, soy una persona que vive el día a día y sobre todo soy feliz. O sea, se nota que trabaja en cursos de autoestima. Y por el otro lado, Mildred, gracias por venir. Te había insistido mucho que vinieras. Muchas gracias por la invitación. Estás llegando. No, fascinada de estar aquí. Mildred García, ¿quién eres? Mildred, pues soy una persona feliz con la vida, agradecida con la vida, con muchas ganas de aportar mucho el corazón, de hacer cosas bonitas por el mundo, de querer un mundo mejor. Y pues bueno, también los invito el 8 de mayo a una actividad que vamos a tener. Luego Alex ya les dará más datos. No, dinos de una vez, más platícale rápido. El 8 de mayo vamos a tener una actividad con niños en ProNiñez Mexicana, que ya les doy los datos por Facebook. Pero bueno, creo que mi misión en la vida es dibujar sonrisas y ser feliz. Y tienes razón, nada más, antes de irnos, fíjense nada más qué cosa tan padre. Estamos platicando aquí nosotros tres de un tema que diríamos para muchos adultos. Ajá. Pero lo cierto es que el 8 de mayo van a ir. Vamos a ir. Pero sobre todo ustedes, Mildred y unas amigas que ya me cansaría de decir los nombres, pero ya lo comentaremos después, a apoyar a los niños en su posada. Bueno, no es posada, perdón, en su fiesta de Día del Niño. Que vamos a repartir dulces, juguetes, ropita. Pues son 96 niños a cargo de 3 madres superioras. Entonces necesitamos toda su ayuda, chavos. Manos, ayúdenos. Muchas ya manos. Les estaremos informando, les estaremos haciendo un pequeño capsulita de esto y sobre todo ojalá que tengamos oportunidad de platicar con ustedes. Por supuesto, en otro Alex, contexto. Claro. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima, amigos. Adiós.
TV.